chicas, chicos, bienvenidos a este canal. Hoy haremos otro unboxing que será de nuevo de Star Wars, o también para los panas que vieron el anterior video, Space War. Sí, es de la misma línea que vimos el otro video y ahora será de este. Pero no sé de quién es. De paso. Y primero vamos a armar este y después vamos a armar el plato fuerte y será este. No me cabe. Esta cosa, mirá, de gigante. Bueno, es una nave que es muy bonita, la verdad. Miren lo que voy a armar. Bueno, esta joyota de set te viene con BB-8, Paul Dameron y un Stormtrooper que tiene el casco negro y pintado una calavera. Y que es, tiene una musculosa. Bueno, como dije, primero voy a armar este. Y así comencemos con este video. Se me rompió el coso. Bueno, primero comencemos con este. Ya lo dije 3 veces, no sé por qué. Y este es... Bueno, ya lo dije. Bueno, es... el White Tall Sides, no sé cómo se pronuncie muy bien, pero lo pondré un animatrónico que tiene cabeza amarilla, que tiene un panel en su cabeza, que tiene una pistola, que tiene una nave de un Stormtrooper negro. Bueno, acá atrás de la caja dice, estos son los que aparecen en toda la colección de este. Ya tenemos a este y este. Ya lo abrimos en el anterior video y ahora comenzamos con este. Por supuesto que me faltan este y este. Me encontré con este, pero como ya lo tuve en el video pasado, no lo compré. Y estos dos me faltan. Antes los vi y no los compré y ahora me arrepiento mucho. Bueno, abramos esto. Y se pregunta si ya le saqué del paquete. Estaba duro y por eso no quería alargar mucho el video. Pero... bueno, comencemos a armar. Ay. Che, en la figura me di cuenta de que tiene el torso, parece de Robert. Y no sé de qué se trata este personaje, no sé de dónde sale. Y si quieren pueden decírmelo acá abajo en los comentarios. ¿Quién es este? Y le pongo la pistola. Así dispara todo lo que ve. Ahora sigamos con esto. Necesito ver las instrucciones. Que no se me caiga. A ver, primero... bueno, ya tenemos esto. Y esto, y así es como se para. Bueno, se para suelto, pero ya sabes. Así se ve en la portada. Está muy chula la pieza, la verdad. En serio, me gustan los detalles de la minifigurita. Gente, que tenemos un nuevo personaje para la colección. De los minis personajes. Así se van juntos. El mayor detalle es este y el que más me gusta. Ahí como el set es este. Ese modo. Terminamos con este personaje. Chicos, ya lo terminé la nave después de tanto tiempo. Ya tengo mi micrófono acá. Y ahora se los muestro después de unas horas, 2, 3, 5 horas, creo. Y es esto. Ay, no se le ve bien. Es esta
Chulada. Mira de bonita que es esta. Parece un arma, la verdad. Mira de bonita. Acá tiene para disparar. Tiene el mecanismo para disparar. Apretas acá y ahí se le tira. También pasa con el otro. Me pegó la cámara, boludo. Bueno, así también viene con un repuesto que está aquí. Y ahora voy a usar los otros. Se me fueron para abajo. Me metí contra la mesa en la cabeza. También los personajes que me vinieron fueron Poe Dameron, que tiene el peinado de un Elvis, creo. Mira el peinado. Pero está muy bonita la figura. También tenemos a BB-8. Pequeñito, pero bonito. También tenemos a este como Stormtrooper. Bueno, no sé quién es este personaje porque no le ponen el nombre. Pero creo que puede ser un Stormtrooper. Bueno, se lo sacamos. Es un. Si se sacan la. Ahí el casco es un ancianito. Y también le viene con un cabello. Igualito a él, pero blanco. Está bonita las tres figuras. Ay, me olvidé de sacarle el cabello. Me gusta más la versión que tiene el casco. Ah, por cierto, el casco tiene así como tipo pintado de calavera. Me gusta ese detalle. Ahí le pongamos. Está duro. Lo dejamos acá. Ay, se me cayó. Se me cayó el micrófono. Ok, chicos. Este set que me han comprado para mi cumpleaños es el siguiente de este. Ya se los dije, porque mira, justo. Órale, se me cae el mar. Justo aquí. Aquí está el set que ya armé. Y este es el set que recién me compré. Y por eso, este es el anterior. Y este es el que sigue. Entonces me compré así, así es. Ahora me faltan muchos. Miren cuántos más. El que. Si me encuentro y me lo compro, me saldrá más caro este, boludo. Ay, me va a costar una fortuna. Bueno, acá lo tenemos. Bien preciosa la cosa. Como dije, ya tiene para disparar en estos huequitos que tiene. Los pones acá y dispara. Miren. Y ahora aprietas aquí y dispara. Para que se aprecie mejor, voy a ponerlo aquí. Ahí se me cayó. Lo debes poner en el agujerito de este y tiene un mecanismo bonito. Que aprietas para abajo y lo tira. Y también tienes un repuesto más y el cargador para el otro. Este me funcionó mejor que el anterior porque no disparaba, la verdad. Entonces, una chulada de pieza. Chicos, ya eso fue todo. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita cuando YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Cuídense, yo soy Arturo Escalada y hasta pronto. Chau.